La Reserva Federal desata la polémica. ¿Es esta la mejor decisión para la economía? La Reserva Federal ha anunciado una medida que podría tener un impacto significativo en la economía estadounidense: mantener los tipos de interés altos. Jerome Powell, presidente de la Fed, justificó esta decisión en una conferencia de prensa, señalando la persistente inflación como uno de los principales factores detrás de esta determinación. Pero, ¿es esta la mejor estrategia para el país en un año electoral marcado por la incertidumbre económica? El anuncio de la Reserva Federal de mantener los tipos de interés altos ha generado un intenso debate entre economistas, políticos y ciudadanos preocupados por el rumbo de la economía. Por un lado, algunos argumentan que esta medida es necesaria para contener la inflación y evitar un sobrecalentamiento económico que podría tener consecuencias devastadoras a largo plazo. Sin embargo, otros critican esta decisión, argumentando que podría frenar el crecimiento económico y dificultar la recuperación de sectores clave, como el mercado inmobiliario y el consumo. En su declaración, Jerome Powell destacó la persistente inflación como uno de los principales motivos para mantener los tipos de interés altos. Sin embargo, también reconoció que la inflación no está disminuyendo al ritmo esperado y que llevará tiempo recuperar la confianza en la estabilidad de los precios. Esta admisión de incertidumbre ha alimentado aún más el debate sobre la efectividad de la política monetaria de la Fed y ha generado preocupación entre los inversores y consumidores. La decisión de la Reserva Federal de mantener los tipos de interés altos también tiene implicaciones políticas, especialmente en un año electoral como el actual. Los republicanos han criticado duramente esta medida, argumentando que podría afectar negativamente a la economía y socavar los esfuerzos del partido por retomar el control del Congreso en las próximas elecciones. Por otro lado, los demócratas defienden la política monetaria de la Fed como necesaria para garantizar la estabilidad económica y proteger a los trabajadores y consumidores. En cuanto al futuro, Jerome Powell señaló que es poco probable que el próximo movimiento de las tasas de interés sea un aumento, lo que sugiere que la Reserva Federal podría mantener su postura cautelosa en medio de la incertidumbre económica global. Sin embargo, esta declaración no ha logrado disipar las preocupaciones sobre el impacto de la política monetaria en la economía. El anuncio de la Reserva Federal de mantener los tipos de interés altos ha desencadenado un intenso debate sobre el rumbo de la economía estadounidense. Mientras algunos defienden esta medida como necesaria para contener la inflación, otros la critican como una amenaza para el crecimiento económico y el empleo. En un año electoral marcado por la incertidumbre económica, esta decisión podría tener importantes implicaciones políticas y sociales. Si te ha interesado este análisis sobre la decisión de la Reserva Federal y su impacto en la economía estadounidense, te invito a que me apoyes dejando un like y activando la campanita para recibir más noticias y opiniones sobre temas económicos y políticos. Tu apoyo es fundamental para seguir generando contenido informativo y estimulante. Gracias por tu atención.